Muy buenas, soy Apo, coach y jugador del equipo profesional de Míticas Plus del equipo Sloth, y hoy os traigo la guía de Torreón Grajonegro. El primer enemigo con el que nos encontramos será el Consejero Fantasmal. Su habilidad principal es Explosión de Alma, un casteo de daño de sombras a un jugador aleatorio. Los consejeros estarán acompañados de criados, que con su habilidad Ola de Alma darán un golpe y aplicarán un dot mágico a un jugador del grupo. Por último, en este pack inicial tenemos a los protectores. Cuando empiecen el casteo Sacrificar Alma deberemos hacerles Full Focus, ya que esta habilidad reduce el daño de todos los enemigos en un 75%, a la vez que aumenta su daño recibido en un 150%. Antes de llegar al primer boss tendremos que lidiar con un miniboss, Lady Velandras. Tiene dos habilidades, la primera es Lanzar Aguja, un casteo que hará daño físico a un jugador, y que además rebotará hacia un jugador cercano. Derrotar, un frontal de daño físico al tanque que dejará un debuff de daño físico aumentado. Y con esto llegamos al primer boss, Amalgama de Almas. Este tendrá tres habilidades principales. Guadaña Espiral, lanzará una aguja hacia un jugador rango, tendrá que ser esquivada por todos. Ecos de Alma, seleccionará a un jugador que irá dejando círculos a su paso. Pasados unos segundos explotarán haciendo mucho daño. Segar Almas, un frontal que ocupará prácticamente el 50% de la sala. Si no lo esquivamos recibiremos muchísimo daño y un debuff de daño de las sombras aumentado. Al 50% el boss entrará en interfase. Se irá al centro y empezará a castear Llamar Almas. Deberemos matar todas las almas que van hacia el boss o recibirá un atracón de almas, que le dará un 30% de daño aumentado de su habilidad Ráfaga de Almas. Esa habilidad es un daño de área a todos los jugadores una vez termine la interfase. Una vez terminemos con el primer boss llegaremos a un pasillo muy delicado para el tanque. Tendremos a las arañitas y a la hiladora. Ambas tienen la misma habilidad, Veneno de Alma. Cada uno de sus ataques cuerpo a cuerpo aplicará un veneno que se acumulará en el objetivo. El tanque y el healer tendrán que coordinarse para dispelar esos debuffos en el tanque. Después de superar a las arañas llegaremos a una zona con muchos enemigos nuevos. Campeón Infausto. Su habilidad es un frontal que aturdirá. Esbirro Arcano, se teletransportará hacia un jugador haciéndole daño. Arcanista, su única habilidad es Ataque Relámpago Arcano, un casteo de daño mágico al tanque. Además, se pondrá un buffo de 50% de daño mágico aumentado. Arquera Resucitada, su habilidad principal es Tromba de Flechas, saltará hacia un jugador y disparará un frontal de flechas. También tendrá una habilidad secundaria, Disparar, un disparo de daño físico a un jugador del grupo. Compañero Resucitado, con su habilidad Salto Sanguinario saltará hacia un jugador aleatorio haciendo daño a 10 yardas y dejando un sangrado de 12 segundos. Por último tenemos al Explorador Resucitado. Su habilidad es Baile de Cuchillos, daño físico en área durante 3 segundos. Y al fin llegamos al segundo boss, Illisana. Este boss también contará con interfase. La primera habilidad de la que hablaremos será Carga Oscura. Seleccionará a 3 jugadores. Pasados unos segundos cargará hacia ellos, dejando un charco a su camino. Aguja Brutal. Lanza una aguja hacia un jugador que le dejará un sangrado durante 30 segundos. La aguja saltará a los jugadores cercanos. En la interfase, el boss empezará a castear Haces Oculares, un rayo que perseguirá a un jugador dejando un rastro tras él. No dejará de hacer esta habilidad hasta que termine esta fase. También invocará a dos Sats, el Arcanista. Con su habilidad Ataque Relámpago Arcano, hará daño a un jugador, pero además se bufará a sí mismo un 50% de daño aumentado. Esta habilidad se estaquea, así que es importante cortarla o purgarla. El Vanguardia, esta hará Golpe Machacahuesos, un frontal que hará daño a físico y aturdirá. Una vez terminamos con el segundo boss, llegamos a un pasillo con varios enemigos nuevos. Manáfago, su habilidad principal es Drenar Vida, un canalizado que hará daño al jugador mientras que él se cura. El Carroñero. Este mob tiene varias habilidades. Lanzar artefacto. Daño físico al tanque. Beber poción antigua. Si consigue terminar el casteo aprenderá a usar otras tres habilidades. La primera de ellas es Indigestión. Un frontal al tanque que puede esquivar. No he conseguido imágenes para las otras dos pero os las cuento yo. Abatido. Gira haciendo daño y empujando a cualquier enemigo que se acerque. Poción de Frenesí. Gana mucha celeridad y daño físico. Acompañando a estos enemigos tendremos a los señores de las espadas.
Tendrán dos habilidades y ambas serán para el tanque. Asalto brutal, un canalizado de daño físico al tanque. Enfurecer, se pondrá un buffo que aumentará su daño y su velocidad de ataque. Los últimos enemigos antes del tercer boss son los dominadores Flemabil. Tienen dos habilidades. La primera, azuzar murciélago. Enviarán a los murciélagos de la zona a atacar a alguien, sin importar el agro. Deberemos usar habilidades de control para evitar que maten a alguien. Frenesí Vil, casteo que aumentará su daño y el de sus aliados en un 50%. Esta habilidad se estaquea. Es muy importante que cortemos a todos ellos en una misma ronda. Así conseguiremos que reinicien los stacks. Una vez terminamos con estos enemigos, llegamos al tercer boss, Atizarrabia. Solo hay una habilidad con la que tendremos que lidiar de forma activa, la carga odiosa. El boss seleccionará a un jugador al cual cargará haciéndole una gran cantidad de daño y también aplicando un debuff de daño aumentado de la propia carga. Además, este debuff se estaqueará. Esta carga podrá ser interceptada por otro jugador. Lo ideal es que el tanque sea el que intercepte las cargas, pero deberemos parar dos cargas seguidas el resto de jugadores para que el tanque pueda reiniciar las marcas. Después de cada carga, el boss hará el pisotón saco de tierra. Daño de área a todos los jugadores que también nos empujará. Por último, tendremos la habilidad Vómito Vil. Los murciélagos que rodean la sala seleccionarán a un jugador y le lanzarán un rayo que cruzará la sala, dejando un charco que se mantendrá todo el combate. Deberemos intentar pintar bien, ya que si el combate se alarga nos quedaremos sin espacio para jugar. De camino al último boss tendremos los dos últimos enemigos. Los espadachines, con su habilidad Golpe de Gracia, harán daño físico al tanque. El tanque puede dar un paso atrás para evitar este daño. Lancero Resucitado, usará Picado del Cuervo, un salto hacia un jugador que hará daño y aturdirá a 3 yardas. Y al fin llegamos al último boss de la mazmorra, Lord Kurtalos. Tendremos dos fases. En la primera tendremos dos habilidades principales. Hoja giratoria. El boss lanzará una aguja hacia un jugador y que luego volverá al boss. Explosión oscura. Una línea que cruzará la sala haciendo muchísimo daño de las sombras si no la esquivamos. Esta fase también será dura para el tanque, ya que con la habilidad Corte Infalible le dará un golpe de daño físico y le aplicará un sangrado. Una vez matemos al primer enemigo tendremos que enfrentarnos a otro. En esta fase estaremos bufados por el legado de los Crestacuervo, aumentando nuestro daño, vida y sanación en un 300%. Tendremos que tener cuidado con la habilidad Salva de Descarga de las Sombras, ya que la primera que nos hace todavía no estaremos bufados y nos hará muchísimo daño. Durante esta fase tendremos dos habilidades nuevas. Enjambre Punzante. Pondrá una encima de un jugador que hará daño y aturdirá sin parar. Tendremos que matarle lo antes posible. También tendremos que tener cuidado con la nube de hipnosis, un círculo en el suelo que deberemos esquivar para evitar que nos duerma. El boss desaparecerá y nos lanzará Obliteración Oscura, una línea igual que en la fase 1, pero esta vez irá rotando por la sala. Y con esto doy por concluida la guía de Torreón Grajo Negro. Espero que os sea útil para vuestras míticas y recuerda, estoy todos los días en directo en mi canal de Twitch para resolver cualquier duda. No olvides suscribirte al canal, ya que esto es el inicio de todo el contenido didáctico que publicaremos.